¿Cuándo y cómo prevé la Junta de Castilla y León poner en marcha la lanzadera financiera que anunció el presidente de la Junta al presentar los presupuestos de la Comunidad Autónoma? Muchas gracias. Señoría, la lanzadera financiera se prevé que esté operativa a principios de 2016, coincidiendo con la entrada en vigor de los presupuestos, y se va a instrumentar a través de convenios firmados con las entidades financieras que van a concitar en esos convenios una serie de financiación para todas las empresas de Castilla y León. Muchas gracias. Señor Izquierdo, es que no ha entendido usted nada. Y lo lamento, de verdad, es que no haya entendido nada de nada. Y si lo ha entendido, tiene muy mala intención. Esto hay que decirlo. Lo que Montoro no nos paga también se lo ha inventado usted. Vamos a ver. Y de que ustedes nos critican ahora a nosotros que si lloramos, que si estamos desconsolados. ¿Pero cuándo nos ha visto usted llorar? Vamos a ver. Pero ustedes que no han sido nada reivindicativos nunca, nunca, con su partido, que han votado a favor el modelo de financiación, la reforma del artículo 135 de la Constitución, que ahora la tenemos aquí, que votaron el acuerdo que supuso el cierre de la minería en su día, el señor Almunia, pero vienen aquí a decirnos a nosotros que estamos muy desconsolados y que lloramos porque el Gobierno no nos hace ni caso. Pero, hombre, por Dios, pero eso es totalmente absurdo, absurdo como lo que usted me ha planteado. Pero ¿cómo me dice que recortamos en los presupuestos esas cantidades tan bárbaras? Desaparecen los préstamos del BEI, y se ha explicado. Desaparecen los préstamos del Banco Europeo de Inversiones. Y como la Junta de Castilla y León trabajamos y lo hacemos con ganas y con imaginación, hemos buscado un nuevo instrumento que se llama lanzadera financiera para que las empresas de Castilla y León sigan teniendo la financiación que necesitan para sus proyectos empresariales y para generar empleo. Porque para la Junta de Castilla y León siempre ha sido una prioridad que las empresas dispongan de los recursos que necesitan, y ha sido una prioridad porque esos recursos los destinan a generar empleo en Castilla y León. Y por eso le digo que la lanzadera financiera, a ver si usted se aclara de algo, se va a poner en marcha, como le decía, a comienzos de 2016. Y tiene como objetivo claro el que lleguen recursos a las empresas, a los proyectos viables de las empresas, con... Calle, por favor, señor Martín, ¿se calla usted? ¿Eh? En definitiva, esto tiene dos procesos. Bueno, mire, tiene dos cuestiones que hay que vamos y en las que estamos trabajando. En primer lugar, la ADE se va a especializar y va a tener una división financiera muy fuerte donde se estudien todos los proyectos que se presenten, se mire cuál es su viabilidad y la estructura financiera óptima y, además, estime cuáles son los apoyos de la Junta a esos proyectos en forma de capital riesgo, en forma de subvenciones, en forma de avales, etcétera. Una vez estudiado, eso va a ir a una plataforma financiera donde todas las entidades, a través de un convenio, están dispuestas a participar. Y en esa plataforma van a ser las propias entidades las que decidan financiar esa inversión. Para las entidades financieras, estamos trabajando con el Banco Europeo de Inversiones para que se les dote con 500 millones de euros para que puedan financiar esos proyectos con unos buenos tipos de interés y a un plazo razonable. Y eso es la lanzadera financiera. Y mire, a ver si por favor son un poco más rigurosos y más serios, porque lo único que hacen es criticar cosas que no saben. Muchas gracias.